Si Reino Unido deja de ser Unión Europea, todas esas empresas extranjeras y las inglesas que tengan un volumen importante de negocios en Europa continental, pues se van a ver en una situación complicada una vez que se vean restringidas la libre circulación de personas y de capital. Y es probable que sientan la necesidad de deslocalizarse al Reino Unido total o parcialmente. Y bueno, pues la Comunidad de Madrid pensó que nosotros estamos listos para acogerlos. Reunimos todos los factores que cualquier iniciativa privada necesita para desarrollarse con éxito. Y parecía lógico que, estando ya operativa esta oficina de atracción de inversión extranjera, se ocupase bueno, pues de desarrollar la estrategia bueno, pues poner negro sobre blanco un plan de acción para convertir el Brexit en una oportunidad. Madrid está muy bien posicionada en todas, está muy equilibrada, no presenta fortalezas muy acusadas en uno de estos cinco factores y debilidades imposibles de corregir en otros. Donde mejor estamos posicionados es en el entorno legal y fiscal. Eso ha sido una gratísima sorpresa para el gobierno regional y para el equipo de EY que hemos trabajado de la mano. ¿Por qué? Pues porque se estaban estudiando posibles modificaciones del entorno fiscal y creemos que de momento no van a ser necesarias. No descartamos acciones a futuro porque esta estrategia está viva. El directivo que venga a Madrid a desempeñar su actividad, si su filial o su matriz se desplaza, va a tener un elevado poder adquisitivo por la menor presión fiscal, que es la mínima en España y es muy competitiva también en un contexto europeo, y también por el coste de vida que en Madrid es mejor que en las otras ciudades con las que nos estamos comparando. El segundo factor en el que Madrid está muy bien posicionada son las infraestructuras, sobre todo en lo que se refiere a movilidad. Para los directivos que se desplazan, es importantísimo estar muy bien conectado con el resto de matrices de la multinacional a la que sirven o del organismo o institución internacional a la que sirven. Y otro factor donde Madrid está valoradísimo, mejor que ninguna otra región candidata que se esté considerando por parte de los decisores, es la calidad de vida. Madrid tiene casi 2.700 horas de sol al año. Y lo mismo se puede decir del sistema de salud y del sistema de educación. Entonces, al final, la seguridad ciudadana, una buena red sanitaria, un ranking que dice que el sistema sanitario español es el tercero más eficiente del mundo y dentro de España, Madrid destaca por su red tanto pública como privada de hospitales y no solo de hospitales, de centros médicos y de atención de sanitaria en general. Pero Madrid es una parte importantísima del atractivo de la Comunidad de Madrid. Y lo lógico es que vayamos a vender Madrid, el Gobierno de España, el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid y, como no, el equipo municipal de Madrid. Ayer en el acto de presentación de la candidatura Think Madrid, pues la verdad es que se echó de menos a la alcaldesa. Pero bueno, estoy segura de que habrá otros muchos actos donde contaremos con ella y estoy segura de que hay muchas maneras en las que colaboraremos para que esto sea un proyecto de todos y para hacer posible que todos los madrileños se beneficien de él. Y hemos tenido la suerte de constituir unos grupos de expertos con gente que sabe todo de sus sectores, no solo en un contexto nacional o regional, sino internacional, y que de forma generosa y desinteresada nos dan pistas y nos ofrecen su apoyo para esta aventura que hemos emprendido. El primer comité de expertos en definirse y el que ya se ha sentado con la consejera responsable de la cartera de Economía, Empleo y Hacienda, que como sabes es Engracia Hidalgo, ha sido el Comité de Expertos del Negocio Financiero.
Para este comité de expertos tenemos la suerte de contar con Ángel Martínez Aldama, con Salvador Molina, con José María Roldán, con Pablo Rivera, con Isabel Rodríguez y con Javier Ulecia. Creo que no me dejo a ninguno. Por supuesto, y como no puede ser de otra manera, están Engracia Hidalgo, consejera, y Charo Rey, directora general de Economía, y Daniela Calle. Nos está perjudicando en torno a la estrategia Brexit, sobre todo en dos factores muy grandes. El primero es que hay muchas instituciones europeas por las que nos estamos peleando todos los Estados miembros y que tendrían muchísima lógica que acabaran viniendo a España. En primer lugar, la EBA, que es la Agencia Europea del Negocio Bancario, de donde emana mucha normativa, muchas ideas, muchas tendencias que supervisa, que controla. Sería buenísimo poder contar en España, y desde luego a mí me encantaría que viniera la Comunidad de Madrid, con la EBA. El Gobierno de España en funciones pues no tiene el peso que tiene un gobierno sólido y con máximo poderío de otro Estado miembro. Y lo mismo sucede con la Agencia Europea del Medicamento. Es importante adaptarse a los tiempos y adaptarse a la oportunidad que se nos presenta en este momento. Reaccionar dentro de 5 años no nos vale, hay que reaccionar ahora y prepararnos ahora. Y hacer una apuesta conjunta de todas las administraciones muy decidida.